Bueno, perdona el corte, que se ha bloqueado el teléfono solo y se ha cortado la grabación. Bueno, como iba diciendo, que no es normal que las torretas tengan estos daños tan bestias. ¡Oh! Nos llevamos una skin de una campeona que no tenemos todavía. Además, estas de las guapas, ¿eh? Estas de las skins raras. Esto es otra cosa que tendrían que añadir el Strike of Kings, que no lo tiene. Vale, ya empezamos con los fallitos. No podemos recoger. ¡Ay, qué rollo! ¿What? Del 1 al 5 de abril. ¡Mierda! ¿Lo ponéis a... en serio? No, aquí ahí arriba pone del 1 al 7. Estas cositas no las tiene el Strike of Kings y debería. Porque es una pasada. Básicamente lo que hacen es premiar a los jugadores. Primero, por jugar cada día. Segundo, por jugar bien. Por la fidelidad, por todo. Es que hay un montón de premios, claro. Constantemente vamos a recibir gemas, vamos a recibir oro por todos lados. Merece la pena jugar. Merece mucho la pena jugar cada día. No te pasa con lo demás. Otro detallito que sería muy guapo que, por ejemplo, el League of Legends hiciera, que lo hace con todos los servidores menos con el europeo, así de guapos somos. Cortan el servidor para el mantenimiento. Pues mira, por las molestias os damos tal. Que hemos tenido un problemita y se nos ha caído esto, o ha habido problemas de conexión. Ahí tenemos siempre una recompensa por nuestra paciencia, por seguir jugando y demás. La pera repera. A ver, no. Nope. ¿Y vosotros qué tenemos por aquí? Tres héroes que, bueno, ni fu ni fa, pero bueno. Son skins, las comunes, que simplemente cambiamos el color. El Hero Shards, igual sí que me viene bien conseguir. Y las gemas. Vale, lo que más nos interesa ahora mismo es conseguir los puntos para comprar a Long Wukong. Así que vamos a darle tres veces, creo que podemos darle. No, yo quería el de... ¡Buah! Yo quería el de 500.000. Mierda, le podía haber dado otra vez. ¡Vamos a ello! Aquí falla algo. Hola, colega. Ajá, ajá. Me han dado el de 50.000. Ah, bueno, nos han dado de uno de 100.000, que tampoco es moco de pavo. 48 cristales, nos llega para darle otra vez. ¿Cago en la leche? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿A qué va a estar en la bolsa? ¿Perdona? ¿Hola? Y los 48 cristales. Oye, que está grabado. Que está grabado. A mí me ha avisado 48 cristales y los quiero. No jodemos, no jodemos. Pues nada de nada. Bueno, vamos a comprobar cuántos puntos tenemos. 418.000. Joder, no nos queda ni nada. 1.600.000 todavía. Bueno, Long Wukong va para largo, así que vamos a echar una partidita normal. No, qué coño, un arranque. Con este juego, hasta que no lleguemos a oro o platino, las derrotas no nos quitan en estrellas, así que adelante. Y vamos a jugar con algún personaje especial. A ver, algo que me guste, algo que no hayamos jugado nunca, porque creo que los he jugado prácticamente todos. Tengo que revisar los vídeos para ver de los que he jugado cuál me falta. Me parece que Diana era una de ellas. Si la tengo a la vista, la cojo. Me gustó bastante. No soy carre, no soy aficionado a los AD Carries, pero bueno, hay que probar, hay que probar y seguir comparando. Los tiempos ya veis que en ambos juegos son más o menos los mismos. Está muy guapo el hecho de, al vincular la cuenta con Facebook, podemos cambiar la imagen esta por una fotografía nuestra y vacilar de lo feo que somos. Vamos a ver, Diana, hola. Fallo, en mi opinión, es que tengamos los campeones gratuitos disponibles en clasificatorias. No debería ser así. No debería ser así porque nos encontramos luego con mucho novato rancio que se va a poner un campeón por primera vez en su vida para jugar una clasificatoria. ¡Buah! Esta skin especial mola un huevo.
Y esta solamente cambia el color, pero esta es de las skins cutres que más molan, realmente. Esta es cojonudísima, de verdad, es cara ayuda. Bueno, aquí tenemos, este es el campeón nuevo. Vale, pues no nos dejan verlo, vale, da igual. Campeón nuevo, básicamente es Corki, al que le han afeitado los pelos de la nariz y ya está, ¿vale? No hay ningún punto nuevo a favor. Así que nos podemos dar el lujo de esperar a que salga un nuevo campeón, porque realmente no me gusta. He visto sus mecánicas, gente, y prefiero a Penguin que a este tío. Para gustos, oye, pero ya os dije, tengo que ahorrar, ya habéis visto el dinero que tengo. No es mucho, quedan 2.000 euros. Aún me queda mucho para comprarlo. Vamos a seguir ahorrando y a ver el próximo campeón que saquen. Ya nos lo planteamos. Comenzamos a subir agilidad y la pasiva. Me gusta mucho. Vámonos, como una ninja. Ahí estamos. Ya veis lo que os decía en el otro lado. Tamaño más o menos igual. Sí, yo creo que este es un mapa un poco más chiquitín, pero no mucho más pequeño. Las torres, ya veis, son casi el doble de nuestro tamaño, pero nada más. Las de Strike of King se nota que son torretas, que tienen ahí una diferencia de nivel bastante guapo. Vale. Hola, Burninator. Gracias por perder tanta vida por mí. Dale. Me cago en la leche, ya nos han quitado la primera sangre. ¡Oh, shit! Vale. Ya tenemos... ¡Oh, sí! Vamos a quedarnos cerca del minion, porque si muere... Me temo... Ahí estamos. Sabía yo que el señor este se iba a intentar pillar la cura. El Nosferatu es genial, ¿eh? Ahí estamos. Si podemos usar eso con la quinta acumulación es mejor todavía, pero bueno. Ahí, empujoncito. ¡Madre mía! Que la gente es boba. ¿Pero qué os pasa? Bueno, el tema del... lo que hablábamos en el otro lado, el farmeo. Si nosotros no nos llevamos el último pick, no nos dan oro en la jungla, ¿vale? Sí que nos lo dan, por ejemplo, aquí dentro, en las líneas, pero en la jungla pasan de nosotros. Vamos a ir bajándoles un poquito la vida. Ahí estamos. Vale, bien, hay que coger esto. Bien. Aunque sea de... ¿Qué cojones? Ahí vale, sí. Vamos a subir la pasiva. Tenemos más daño de ataque, perfecto. Ay, me encanta la pasiva de esta chavala. Da un poco de asco, Diana. Creo que tienen que nerfear, la opinión personal. Vale, bien. La cosa va bien. ¿Qué cojones? Bueno, es normal, somos dos arqueros. Bueno, dos arqueros, un mago y una arquera. Casi, pero no. ¡No! ¡Dios! Nos hemos comido de lleno su ulti. Vamos, esa doble, ahí estamos. Muy bueno. Bueno, seguimos con las comparativas. El tema de la ubicación, por ejemplo, del minimapa, los dos tienen exactamente la misma, pero sigo pensando que lo de hacer crecer el mapa y que se quede aquí y con un solo toque que le den el mapa, ya está, al momento, decrece y se vuelve al sitio. Y eso solamente sirve para indicar, mira, venid para aquí porque lo digo yo. No podemos avisar de una desaparición. ¿Algún enemigo ha desaparecido? Os jodéis. A tomar viento. Es que es lo único que hay. Farmeamos. Eso es. Esta torre cae, ¿eh? No os preocupéis que aunque vengan y nos peguen, prefiero morir y llevarme la torre. Bien, perfecto. Vamos a farmear la jungla. No, no perdáis ocasión de hacerlo. Si vuestro equipo no tiene un jungler, que en este caso está resultando ser así.
Nos hemos equivocado de dirección. Mierda. Yo creí que nuestro colega iba a ponerse por debajo, por arriba. Que iba a dar la vuelta, pero... Bueno, fallo nuestro. Vamos por ahí. Ahí estamos. ¿Veis? Ha sido uno de nuestros minions el muerto. Ya no sé si hemos podido cogerlo. Si veis un minion brillando, quedaros. Arriesgaos. Hola, Burninator. Ah, me ha acercado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, ¿será cabrón? ¿Cómo que doble kill si la he matado yo? ¡Madre mía! Bueno, estos vallitos no están en el Strike of Kings, ¿vale? Si tú matas a un personaje, la kill es tuya y la asistencia para el que ha ayudado. Aquí a veces pasa que, bueno, por la razón que sea, si tienes un compañero a tomar por culo, a lo mejor le dan la kill a él. No sé, sea porque es más guapo o algo de eso, no lo sé. Vamos a defender bot. Entonces no necesitan nuestra ayuda. Pero ataca. Gracias. Madre mía. Vale, hola, 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 hola. ¿Vosotros habéis visto eso? ¿Que se nos ha quedado pillado tres veces? Bueno, mucho bug está habiendo desde la última actualización, ya lo sabéis. Me habéis mandado muchos que, bueno, está cada vez funcionando peor. Yo personalmente creo que está funcionando peor incluso que el Strike of Kings. Y ya es mucho decir, porque con la última actualización del SOC lo jodieron mucho. Pero bueno, aún así, se puede jugar, se puede divertir uno con ello. Sí, ya os habéis cargado la torre, lo sé. Pero no pasa nada. Venimos por aquí, farmeamos esto, vamos a seguir ganando oro. ¿Qué? ¿No venís? ¡Oh, qué cobarde! Vamos a comprar aquí. Luego, el principal problema en este juego, el mismo que en el Strike of Kings, están los jugadores. No es realmente... Todos estos bugs, todos estos fallitos de... Yo mato yo y le dan la kill a otro. Intento disparar y no se disparan las habilidades. Eso está en todos lados. Nos afecta a todos, no solamente a uno sí y a otro no. No, no, no. Nos afecta a todos. Hombre, joder, gracias por entrar, majo. Este tío solamente espera a que me maten a mí para hacer daño. Va por la kill, le da igual lo que me pase a mí. Bueno, vamos a jugar a nuestra bola, como hacemos siempre, ¿vale? Como podéis ver, el problema realmente en estos juegos están los jugadores. Recomendación que os hago, desde cero, jugad solamente clasificatorias. No juguéis nunca partidas normales, porque en las partidas normales lo que hacen es equilibrar. Es decir, tú tienes de 10 partidas jugadas, tienes 10 victorias, te van a poner con gente que tenga 0 o una victoria, para equilibrar, para que esa persona tenga una oportunidad de ganar y mejorar un poquito. Ahí estamos. ¿Veis? Lubu sigue pegando, sigue atacando. Este no da asco como el otro. Y bueno, lo que yo os diga, esto es cosa sobre todo de lo rancia que es la gente jugando. No, tío, este no. ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Pero te das cuenta de que este es el boss gordo. Lo guapo es que como nos pillen, nos vamos a quedar en la mierda. Bien. Bien. Subimos esto. Sí, hemos muerto porque nos hemos comido todo el área. Pero bueno, podíamos habernos salido, pero es que no me apetecía. Porque estoy aquí concentrado, casi no hablo de nada, casi no cuento de nada en estos combates. Y uno se cabrea. Bueno, lo que os decía. No juguéis nunca normales, porque es eso. Os van a estar equilibrando, os van a estar poniendo con gente que está dando todo el asco. Que están donde están porque se lo merecen. Y a vosotros os van a joder y os van a poner con ellos por culpa de los demás, ¿vale? Aquí no hay un elo individual, es siempre de equipo.
en estos juegos, por lo menos lo que yo sepa, vamos, lo que yo sé. Es un elo colectivo y aquí, si tú eres muy bueno, te van a poner con mierdas. En las normales, en las ranked no, en las ranked van a procurar ponerte con gente de tu mismo nivel. Que resulta que esa gente de tu mismo nivel da asco. Joder, otro Asker, pues venga, vamos a ser buena gente y le vamos a llevar a casa a dormir. Le hemos acercado la camita. Vale. O hemos subido dos niveles de golpe, que no es el caso. O no nos compraba la habilidad. No la subía. Vale, nivel 15. Vamos a seguir puseando por aquí. No me preocupa el Burninator de top, porque ya veis que nuestros compañeros le van a hacer el bucaque del siglo. Pues no. ¿Qué pasó? Antes me habías matado de puta chiripa y por dos bugs. ¿Qué te pensabas? Joder, qué cabrona. Se los ha hecho antes de venir a por mí. Y a de puta, no es amable, no me ha dejado farmear. Bueno, ya veis el daño que estamos haciendo a la torre, que rápido cae. ¿Veis la mierda de daño que hace la torre a los Winions? Vale, hola, super habilidad de salto para esquivar. Gracias por no activarte como otras veces, muy amable. Sí. Bueno, la cosa va bien, 666, me gusta. El número del diablo se nos repite mucho en este juego. Creo que ayer, la partida que echamos ayer, también nos quedamos ahí. En algún momento llegamos a invocar a Satanás. Bueno, en cuanto a sistemas gráficos, más o menos lo mismo. Este juego, por ejemplo, tiene un poquito más a la similitud de la grieta del invocador de League of Legends previa al rework. Con más luz y tal, pero es básicamente lo mismo. Fijaos, es que hasta el fondo, parece que estamos viendo el valle. Básicamente han cogido otra de las montañas y desde ahí hacemos las partidas, venga. El diseño es muy similar, con el Mobile Legends pues ponemos unas alfombrillas y seguimos con lo mismo. Son todos los juegos bastante similares. ¿Qué pasó? Pues vale. Ah, coño, que aquí había un Winion escondido. Es que cuando se me esconden así, es para darles de hostias por todos lados. ¿Saben que no me gustan los sustos? Va a ser que no, que te estaba viendo. Se ha quedado ahí detrás del muro esperando a llevar, a darle el último toquecito. No, va a ser que no, colega. Vale, tenemos una cristal enemiga reventando nuestro equipo. Cosa fina. Así que vamos a hacer una cosa. Guardián. ¡Hostias! No sabía que podíamos sacarlo desde ahí. ¡Menuda hostia le hemos dado! ¡Madre mía! ¡Qué empujón ha sido eso! ¡Pero si está gordo! ¿Cómo lo has movido con un flechazo como ese? ¡Le chipolla el ataque! Vale, lagazo. Ya veis que se ha teletransportado en medio segundo. ¡Anda y que hacen! ¡Qué cabrona! Pero, espera, ¿qué lleva la otra para correr más que yo? Pues si llevamos la misma equipación. ¿Cómo corre más que yo? Esto no es lógico. Madre mía, tengo que mirar a ver si es que hay cristales de velocidad de movimiento. Bestias, porque eso no le veo yo lógica, no veo sentido. Mismo personaje, mismas equipaciones y corres más que yo. No jorobes. Bueno, la diferencia que ella lleva 10 kills, nosotros 7, pero joder, es que llevamos los mismos ítems. En fin, vamos a perder la mid lane, porque aquí el colega Nosferatu se ha estado fedeando a nuestra costa y no está haciendo nada. Fallback, sí, fallback, que te fallan a ti. Ah, no, que eso es retroceder, vale. Bueno.
Por la comparativa, yo por lo pronto le sigo dando la victoria a Strike of Kings, a pesar de que este juego, por ejemplo, sí que tiene... ¿Veis? Yo me pongo aquí y no veo lo que tengo al otro lado del muro. No puedo verlo si no tengo un guardo o algo. Es que te pones bajo torre a pegar a una diana. ¿Tú eres tonto o te lo haces? Vamos para medio. Nos van a dejar vendidos, pero bueno. ¿O no? ¡Ah! No hemos llegado a tiempo. Yo estaba ahí esperando. Digo, aparezco, tiro una flecha y polla en su cara. Y a tomar viento. Pues no, no nos ha dado tiempo. Bueno. Seguimos por aquí. Bien, hemos pillado nosotros el... Ahí estamos. ¿Veis, gente? Eso se llama guard. ¿Por qué solamente tenemos un guardián de visión en todo el mapa y siempre el mío? Bien, llevamos una kill y una asistencia. Extras, perfecto. Ya veis. 18 horas es una mierda, la verdad, pero bueno, vamos a tirar, vamos a tirarlo. Bien, Super Minions. Ahora tendríamos que ir todos a bot, todos. Eso es. ¡Uy, va! Vale, Wan Yu en bot. ¿Llegamos? Ah, sin entrar, no. Era lo que quería comprobar, si podíamos llegar sin acercárnoslo bastante. Porras. A ver, Lubu, Lubu, espérame, Lubu. Que yo también me curo, coño. Vamos a matar a este, a ver si nos deja un potiquín. ¡Potiquín! Bueno, ya no nos hacía falta con el robo de vida. Diana está, Diana es muy bestia. Eso no es normal, tío. Activamos de nuevo esto y que le den por culo. ¿Qué pasó? Oh, te has hecho el dragón. Muy bien, muy bien. Vamos a hacernos esto. Nos curamos del todo. Ganamos un poquito más de oro. Seguimos puseando, está todo el equipo enemigo ahí, así que mucho cuidado. Ahí, ahí. ¡Ay, boah! ¿Qué pasó, gente? Que lo habéis intentado y no os ha salido. Me quedo aquí. Y liada parda. Ay, me encanta cuando pican así. Con Lily es mucho más divertido. Pero es mucho más divertido. Es que con Lily no hay que hacer nada, solo meterse y ya está. Vamos a tirar esta torre. Nos da tiempo antes de que nos mate, creo, espero. Bueno, ha sido un poco justo, pero a mí me vale. Hemos tirado torre, perfecto. 12-8, vamos subiendo, seguimos. No le hemos dado kill a nadie, o sea que perfecto. Hemos tirado bot, hemos tirado medio y hemos tirado top. Está ganado, gente. A ver, si atacáis al nexo, en lugar de intentar ir a por las kills, eso tan... Madre mía, que lleva este tío. No se le ven ni los cuadraditos de la barra de vida. Madre mía. Vale, mega aquí. ¿Cuántas llevas? Llevas 12. Y al menos 4 de ellas son mías. Pues hombre, tan bueno no es. No es malo, pero va como va porque es Nosferatu. No hay mucho que contar ahí. Vamos a hacernos el bufo y el dragón. Un poquito de oro que nunca está de más. A ver, a ver, a ver. Eso es. Vamos a poner aquí el guard, que no me fío un pelo.
¿Por qué me estabas pegando así de buenas a primeras, cabrón? Adiós, saldrá. ¿Pero qué? Joder. Sí, Wang Yu. ¿Pero qué? ¡Ah! Que no se activen las habilidades. Le he dado 20 veces a la primaria para que se activara 4 veces. Y no se activaba, caray. Cuidado, porque por aquí podrían estar apareciendo. Ah, pues no, prefieren seguir poseando, vale. Ahora sí. Ahora sí, nos ha activado. Vamos a tirar esto y se acabó. Ya está, un XP que... ¡Ahí! ¡Nadie me ha visto! ¡Ah, victoria! ¡Vamos allá! Subimos de categoría, vale, ya somos plata 1. Venga, va. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a oro. Y creo que a partir de ahí ya empezamos a bajar. A ver lo que nos toca de compañeros, pero bueno. Vale, rewards. Perfecto, no sé por qué me dais eso. Vale, ahora me dicen, me dan la enhorabuena por mi MVP, ya no me dicen que sea el primero. Vale, hemos superado un bug. Guay, 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 guay. Diana mola, gente. Vale, esta campeona la verdad es que está muy guapo. Es una especie de Vayne, para los que seamos loleros, es Vayne pura. Un poco más guapa quizás, porque no lleva esa treza grasienta tochunga. Perfecto. Pillamos el cofrecito, 500. Es que nos va a llevar una vida llegar a comprar a Lao Wukong. Creo que lo hacen a propósito para que nos desesperemos y lo compremos con pasta. Nivel 15 y pillamos ya la skin buena de Saya, la que mola. Pues estamos a puntito. Vamos a ver lo que hay por aquí. Vale, ahora sí que podemos cobrarlo. Vale, no lo entiendo. Abrimos, 22 de oro, sí, ya ves tú. Ah, no, era este el que no podíamos. Y seguimos sin poder. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, gente. Comparaciones. Cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas. Del Heroes Evolve, por ejemplo. Me gustan mucho los diseños que tiene, ¿vale? Son... Sí, son más cutres, son tal, pero... Son diferentes. En este aspecto, aquí en el lobby, fuera de juego, son mucho más diferentes que el resto de juegos. Mobile Legends, el Heroes Arena, el Ace of Arena, son todos iguales al LoL. Son como imitaciones baratas muy malas de League of Legends. El Vainglory, tener que mover el campeón haciendo clics, que los campeones se muevan despacito como si estuvieran flotando. No sé, me parece un juego que esté todavía ahí en desarrollo, desde un PC para un móvil. Son juegos que en general me parecen imitaciones cutres de League of Legends. Este es una imitación muy simple de League of Legends, pero ojo, simple, no cutre. Estamos en otro punto, ¿vale? Opiniones personales. En respeto, me gusta Mobile Legends, me gusta el Heroes of Arena, aunque prefiero no jugarlos. Porque bueno, mi móvil no da para mucho más. Tengo dos juegos, dos MOBAs buenos y el Star Wars Force Arena. Y con estos tres ya tengo el móvil bastante llenito. Pero bueno, pudiendo jugarlos, no los jugaría habitualmente. Sinceramente, me quedo con los dos juegos que os estoy subiendo habitualmente. Creo que son lo mejor que hay en el mercado ahora mismo. Los dos son betas muy, muy, muy jóvenes, muy verdes. Todavía les queda un proceso muy largo para... considerarse un juego completo. Hablamos de un año, dos, puede que tres. League of Legends, cuantísimo tiempo estuvo de beta hasta que salió. El Paragon es uno de mis MOBAs preferidos y lleva en beta más de un año. Beta cerrada, ahora beta abierta, pero seguimos en beta. El juego como tal no se puede considerar, aún no ha salido, está en desarrollo y hay muchas cosas que van a ir cambiando. Y lo mismo está pasando con Strike of Pins o con Heroes Evolve. No tienen más que unos meses. Son de más o menos enero, diciembre.
Así que hay que darles mucho tiempo, mucha paciencia con estos juegos. Los bugs que estamos viendo, los dos tienen muchos bugs. Creo que Heroes Evolve en ese aspecto está peor todavía, porque... Madre mía, el Strike of Kings falla mucho en el lanzamiento de habilidades. Ya últimamente intentas lanzar automáticamente hacia el campeón que tienes cerca y no lo hace. Lanza la habilidad pues hacia donde le salen las narices. O lo pones tú para lanzar en una dirección y a veces se lanza en otra dirección o no se dispara. Aquí el mayor problema en el Heroes Evolve es que directamente no se lancen las habilidades. Que le doy 20 veces y no se dispara, no se activa, no funciona bien. Creo que es excesivamente rápido. Es tan rápido que a veces el sistema no tiene tiempo de procesar el hecho de que te han lanzado un stun cuando tú habías lanzado una habilidad y no has sido capaz de calcular quién ha sido el primero, y a veces te joden a ti o joden al otro o os joden a los dos, cuando a lo mejor la habilidad de uno debería haber anulado la del otro. Pero bueno, esos fallitos se pueden ir puliendo porque son detallitos, ¿vale? Detalles que pueden convertir un juego mediocre en un juego grande y digno de estar entre los mejores. Pero, claro, los que jugamos las betas tenemos que aguantarnos con estas cositas, ¿vale? No es un juego final, aquí no podemos andar criticando nada. Podemos hablar con el equipo de desarrollo, darles nuestras opiniones, nuestras ideas, pero no podemos esperar mucho más. Hay que ser pacientes, ¿vale? La palabra que más repito en mi vida, paciencia. Como para practicar artes marciales, pues lo mismo. El sistema gráfico ya he dicho, el sistema de bugs, lo mismo, los reportes, los dos están igual en ese aspecto, ¿vale? No hay bans serios, hay mucho troll precisamente porque aquí no pasa nada. O sea, puedes entrar en una partida solamente con la intención de joder a tus compañeros, vamos a putear, y no te va a pasar nada. No van a bloquear tu cuenta, no van a bloquear tu ID para que no juegues más, no. Es que no van a hacer nada en ninguno de estos juegos, y es un error. En mi opinión, tener una zanahoria en una mano y una fusta en la otra ayuda mucho a que los jugadores, sobre todo los niños rata, sean un poquito menos rata, ¿vale? Que se comporten mejor. Y el sistema de honor, más de lo mismo. Creo que del mismo modo que se castiga o que se debe castigar la mala actitud, se debe premiar la buena. Aquí, en este juego, bueno, premian al jugador constante, premian la fidelidad, pero no premian la buena actitud, tampoco en el Strike of Kings, y creo que es un error enorme, porque lo que conseguimos añadiendo estos dos sistemas, el sistema de castigos y el sistema de premios, es hacer que la gente se anime a jugar de una forma sana y divertida. Los videojuegos son para eso. Da igual en qué juegues, en MOBAs, en hack and slash, en estrategia, da igual si juegas clasificatorias, si juegas partidas normales solamente para matar el tiempo. Un juego, su objetivo principal, su máxima meta, y creo que debería ser realmente la única parte de ganar dinero, es entretener. Si el juego te estresa, si el juego te agobia, si el juego te hace sentir mal, por lo que sea, porque te va mal la conexión, porque se te da fatal esta clase de juego y no tienes paciencia para ellos, entonces este juego no es para ti. Ni con este ni con ningún otro. Si el juego te hace sentir mal, no lo juegues, búscate otra cosa. Hay muchas opciones. El mundo del juego gratuito es enorme. El de pago es aún más enorme todavía. Pero no te quedes con algo que te hace sentir mal. Busca, diviértete. Encuentra opciones y alternativas. Ante todo, disfruta de lo que haces. Si disfrutas de lo que haces, todo te va a ir bien. Esto es así. Decía Confucio, dedícate a lo que te gusta y no trabajarás en la vida. Esto se puede aplicar a todo. Al trabajo, se puede aplicar a vuestras aficiones, se puede aplicar al deporte, se puede aplicar a todo. Entonces, yo creo que tanto los desarrolladores de Heroes of Wars, como los de Strike of Kings, como los de Mobile Legends, como los de Heroes Arena, como los de League of Legends, que tampoco lo hacen correctamente, fallan mucho en ese aspecto. Lo que deberían hacer es, primero, castigar severamente la mala actitud. Segundo, premiar enormemente la buena conducta, la buena actitud. Y en última instancia,
Lo definitivo. Desarrollar un sistema para que, o un servidor, por ejemplo, para que la gente que habitualmente tenga problemas de conexión, tenga, yo qué sé, tenga problemas de actitud, no vengan a estos servidores. Estos juegos en general vienen pensando, las empresas que los desarrollan vienen pensando, cuanta más gente baneemos, menos gente jugará y menos dinero ganaremos. Así que no podemos banearlos porque no nos darán pasta. Pero claro, esa gente, por cada jugador nocivo que hay cuatro jugadores buenos que van a decir que le den por culo a este juego, yo me voy a otro lado. Porque no tengo por qué estar aguantando la mala actitud, la mala conducta de la gente. Entonces, hay una idea que algunos juegos antes hacían. Yo os recomiendo a muchos que juguéis, si podéis descargarlo y podéis jugarlo, el Land of Chaos Online, ¿vale? El loco, para resumir, fue el primer MOBA tal cual al que jugué. Es un poquito anterior a League of Legends, pero con unos gráficos mucho mejores que casi todos los MOBAs que hay ahora mismo en el mercado. Aún entonces, con los gráficos de aquella época, es mucho mejor que los juegos que hay ahora, a modo de estrategia. Pero bueno, opinión personal, ¿eh? A mí me tocó mucho, me gustó muchísimo, lo disfruté, una barbaridad. ¿De juegos como ese? ¿Qué hacían? Pues bueno, tenían la opción de jugar, hostear la partida. Estos juegos tienen también lo mismo, pero ¿qué pasa? Que en estos juegos tú hosteas la partida, partida privada, por lo tanto no vamos a dar los mismos puntos. No, ¿qué coño? ¡Dadlos! Así lo que hacéis no es amargar a nadie. Así lo que hacéis es precisamente que la gente que no quiere jugar contra otros jugadores, que prefiere jugar sola o que prefiere jugar con los colegas, pero no con desconocidos, pues que jueguen ahí. Metan bots, metan jugadores desconocidos, pero es una partida privada, con lo cual hay mala actitud por parte de un jugador, lo echas y que se meta otro con la partida empezada o que el personaje se mueva solo. Me he explayado mucho con esto de los sistemas de bans y de beneficios. Otro puntito a mayores, vale, ya lo último que terminamos aquí. Sería muy bueno que el sistema de comunicación mejorara, porque es muy malo, en los dos juegos, ¿eh? Sobre todo en este. No podemos advertir de una desaparición, no podemos advertir de un peligro inminente en un punto de, mira, te voy a gankear. No puedes decirlo en el minimapa, yo voy para aquí. Pierdes mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, no es que pierdas tiempo, es que directamente no está sistema para decir enemigos desaparecidos. Puedes decir lo que te dé la gana, ataca, defiende, agrupaos, o presta atención a este punto, son los cuatro picks que hay, pero ya está, no hay más. Si tú quieres decirle a tu compañero, enemigo desaparecido, voy a gankearte en medio, o cualquier cosa por el estilo, no puedes. Y el chat de voz es muy malo, porque tenemos que eliminar el sonido por completo y dejar solamente el de la voz. Y eso no mola. Y además, no se escucha muy bien. ¿Qué pasa si utilizamos un chat externo, como hace la mayoría de gente? Bueno, yo en mi caso no puedo grabar, porque no se graba el sonido correctamente, se fastidia el vídeo y no puedo subirlo. Así que no puedo grabar desde otra aplicación. Tengo que hacerlo desde el chat de voz de aquí, del juego. Así que creo que ese sería otro puntito más a corregir, ¿vale? Y como ya os he dicho durante el juego, en la jungla tienen que desarrollar personajes, ítems, objetos de toda clase para la jungla, tanto en el Heroes Evolved como sobre todo en el Strike of Kings. Y además de jungla, el rol de support, porque son los dos roles que dan más variedad al juego. Fijaos que la única diferencia entre este juego, por ejemplo, y el League of Legends están en esos dos roles. Aquí no hay support, aquí no hay junglas. El que quiere junglear se mete en la jungla, farmea en un segundo y ya está. Pero no hay una estrategia, no hay una calle, no hay variedad para jugar en la jungla. Y en el Strike of Kings lo mismo. Poco a poco van sacando campeones diseñados para esos dos roles. Pero es que hay dos o tres. Con eso no hay variedad suficiente como para empezar a diseñar estrategias. Y mientras no haya niebla de guerra, mientras las cámaras no dejen de atravesar muros y mientras no tengamos guardianes de visión, y si se ponen guardianes de visión algún objeto para poder eliminarlos, no va a haber estrategia de jungla.
Así que, señores, esto hay que empezar a animar aquí a las compañías a que metan esos puntitos de los que hemos hablado durante este vídeo tan largo y pesado. Así que nada más, gente. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo doble. Si es así, dadle un buen like, compartid y comentad. Dejad en los comentarios vuestras opiniones respecto a estas comparativas. Y nos vemos en el próximo vídeo, tanto de Strike of Kings como de Heroes Evolve. Nos vemos mañana, chicos. Chao, chao.